el siglo XVII es el siglo del esplendor y de la decadencia, del orto y del ocaso, como lo definió el profesor Domínguez Ortiz. Estamos ante una centuria partida por la mitad, que se quiebra cuando aparece el fantasma de la peste en 1649. El oro y la plata de las Indias dejan paso al miedo a la muerte. Así surgen las mejores obras del barroco, un movimiento artístico inseparable de la contrarreforma y que dejará en Sevilla un patrimonio difícil de igualar en Europa. Por un lado, el lujo y la ostentación. Por el otro, la crisis económica, demográfica y social que postrará a la ciudad en un estado de abatimiento del que tardaría siglos en recuperarse. Es el siglo XVII, el siglo de Mañara, de Velázquez, de Martínez Montañés, de Mesa, de Alonso Cano, de Pedro Roldán. El fascinante tiempo que aún pervive en una ciudad que cada primavera se echa a la calle para revivir su fiesta más honda, la que le imprime el ser y la que nos reconcilia con su pasado, porque aunque muchos no lo sepan, somos los hijos del barroco. Mapa de huérfanos y capa de pecadores, un lugar donde todo es necesidad y donde ninguno la tiene. Así definía Mateo Alemán a comienzos del siglo XVII a la ciudad de Sevilla. Un lugar contradictorio, un lugar donde estaba la máxima riqueza y la máxima pobreza, donde se embarcaban todavía los marineros caminos del oro de las Indias, donde vamos a encontrar una sociedad absolutamente dividida entre el pícaro y entre el noble, entre el religioso y el ateo que hace la vida que le place en aquel momento. ¿Qué vamos a vivir en la Sevilla de barroco? Vamos a vivir una Sevilla de contraste. El siglo XVII va a comenzar con un niño llamado Diego Velázquez, que corría por las calles de la antigua morería, va a comenzar con Cervantes preso en la cárcel real y va a acabar con el fin de una dinastía. Un siglo complejo, un siglo que va a dar lugar a que la ciudad sea adjetivada. La ciudad desde el siglo XVII va a ser una ciudad barroca, un término tan tópico como cierto, una ciudad de dualidades, una ciudad de contraste, que va a dar sobre todo el mejor muestrario de arte para el mundo. Diego Velázquez, Murillo, Valdés Leal, Zurbarán, Juan de Mesas, Montañés, una lista interminable de artistas que van a colocar a Sevilla en un segundo lugar, sobre todo desde el 1649, tras la epidemia de peste, puesto que la ciudad entra en su declive, pero en un primer lugar absoluto en términos artísticos, si vemos esa nómina de artistas que hemos comentado. El siglo XVII nació paradójicamente dos años antes. Fue en 1598 y su nacimiento estuvo ligado, como no podía ser menos, con la muerte. En 1598 muere Arias Montano, todo un símbolo del pensamiento renacentista. El bibliotecario, el intelectual, el experto en lenguas orientales, el capellán de Felipe II, que se retiraba a la peña de Alájar, que luego llevaría su nombre. Allí, en plena sierra de Huelva, recibiría al rey más poderoso de su época. El mismísimo Felipe II, tan centralista para su gobierno, se desplazó hasta ese punto tan lejano en busca de consejo, siempre certero y verdadero. El 4 de junio de 1598, Arias Montano entregó su alma a Dios, al ser sobre el que tanto había meditado en unos tiempos que unían la cruz a la espada. Religión y política eran las caras de una misma moneda, el imperio que se extendía más allá del océano, un imperio en el que nunca se ponía el sol y del que Sevilla era la puerta y el puerto, el alfa de la partida de los galeones y el omega del ansiado regreso de la flota de Indias cargada de plata y productos ultramarinos. La otra muerte que da inicio al siglo XVII en Sevilla tiene mucho que ver con la defunción de Arias Montano.
el rey Felipe II, su amigo, su confidente, muere en el Escorial ese mismo año de 1598, en septiembre, apenas 3 meses después. En Sevilla se celebran los funerales del rey con una pompa fuera de toda medida, acorde con un monarca tan católico y tan poderoso. La ciudad se endeuda para cumplir con los rigores del luto y vestir de negro a los pobres, y en la catedral se levanta un túmulo, un monumento funerario de carácter efímero y de colosales dimensiones. De reja a reja, desde el coro hasta el altar mayor. En él intervienen los grandes artistas de la época, desde Juan de Oviedo hasta Martínez Montañés. Las honras fúnebres se celebran los días 24 y 25 de noviembre. En la misa se produce un altercado entre la Inquisición y la Audiencia. Otra vez, los dos grandes poderes del siglo enfrentados. Y por una cuestión que hoy nos causa perplejidad, cuando no una cierta sonrisa. El enfado de unos con otros está motivado por los cojines que el protocolo les adjudicó a unos y dejó de adjudicarles a otros. La cosa tenía cojines. Este conflicto de protocolo terminó como el Rosario de la Aurora. La Inquisición excomulgó ipso facto al regente, máxima autoridad de la Audiencia. La misa se interrumpió y la Eucaristía terminó celebrándose en privado, en la Sacristía Mayor. Se despacharon correos a Madrid, que resolvió repetir las exequias los días 30 y 31 del mismo mes de noviembre. Este túmulo, erigido a mayor gloria del rey difunto, inspiró uno de los poemas más logrados de Miguel de Cervantes, que por aquellos años estaba en la ciudad. Voto a Dios que me espanta esta grandeza, y que diera un doblón por describilla, porque ¿a quién nos sorprende y maravilla esta máquina insigne, esta riqueza? Por Jesucristo vivo, cada pieza vale más de 1 millón, y que es mancilla que esto no dure 1 siglo, oh gran Sevilla, Roma triunfante en ánimo y nobleza. Apostaré que el ánima del muerto, por gozar este sitio hoy ha dejado la gloria donde vive eternamente. Esto oyó un valentón y dijo: es cierto cuando dice Boacé, señor soldado, y el que dijere lo contrario, miente. Y luego, incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada. Hombre, a mí me hubiera gustado vivir la Sevilla de Cervantes, la Sevilla del siglo de oro, pre-Cervantes y post-Cervantes. Esa gente que llegaba aquí y que se iba a hacer las Indias, esa raza especial de españoles que fueron los conquistadores americanos. Somos el único pueblo que ha dejado en el mundo una cultura, por así decirlo, quitando a los romanos, otra vez Roma. Los romanos y nosotros hemos conquistado haciendo ciudades, construyendo ciudades, trasladando vida urbana a los sitios, y delante iban por delante una serie de gente que salían de aquí, de Sevilla. Y por eso aquí en Sevilla se creó una literatura, una, ya sea novela, ya sea poesía, se creó un periodo pictórico que no ha sido igualado. En fin, y se crearon monumentos y se crearon, en fin, se dio vida, se representó al mundo. Cervantes recaló en Sevilla a finales del siglo XVI. Llegó a la ciudad con la intención de embarcar a las Indias, pero la contestación real le recomendó que buscase aquí lo que pretendía encontrar al otro lado del Atlántico. Se estableció en la casa de un amigo, en la calle Bayona, hoy Federico Sánchez Bedoya. Cervantes ya es un hombre mayor que está de vuelta de todo. Ha sido herido en Lepanto y cautivo en Argel.
Para ganarse la vida, se dedicaba a recaudar impuestos. El dinero requisado lo guardaba en un banco que quebró. La justicia le pidió cuentas a él y no al banco. Cervantes no pudo hacer frente a los pagos y terminó en la cárcel real, situada en la confluencia de Sierpes con la plaza de San Francisco. No era esta ciertamente hotel de primera categoría. Como dijo el propio Cervantes, allí toda incomodidad tenía su asiento. El edificio se articulaba en torno a tres patios, franqueados por otras tantas puertas, la del oro, la de plata y la de cobre. Era aquella España donde todo se compraba y se vendía. Según el caudal de cada preso y su posibilidad para el soborno, acababa en una o en otra zona de una prisión que no era más que un trasunto de la propia ciudad. Allí dentro andaban con prostitutas y hasta se ensayaban las ejecuciones con los presos. En la cárcel real, o sea, en la sevillana calle de las Sierpes, soñó Cervantes la novela definitiva, El Quijote. Y en las calles de aquella Sevilla conoció la picaresca que plasmaría en novelas ejemplares como Rinconete y Cortadillo. Y para que nada falte, cuenta la leyenda que anduvo rondando el convento de Santa Paula por amores platónicos con una monja. Aunque no era sevillano, para mí el gran personaje histórico de Sevilla es Cervantes. Creo que Cervantes, viviendo en esta ciudad, probablemente cavilando el Quijote en la cárcel, quizás estudiando a los personajes de Sevilla para luego convertirlos en personajes de sus obras, es el gran protagonista de la historia de Sevilla, porque otros sevillanos ilustres como Velázquez se fueron, pero ha tenido que venir alguien de fuera como Cervantes para que de pronto Sevilla tenga en sus obras una personalidad universal. La picaresca que vio Cervantes fue denunciada por la autoridad eclesiástica más importante del siglo XVII, el cardenal Fernando Niño de Guevara. Antes de tomar posesión de la sede hispalense, el racionero de la catedral y también escritor Francisco de Porras de la Cámara le pintó un oscuro panorama de la ciudad, cuyas almas venía a gobernar en un desgarrador informe sobre la Sevilla de principios del siglo. Los dos polos que mueven este orbe son dones y doñas. Aquí no azotan sino al que no tiene espalda y condenan al que no tiene que dar a los escribanos, procuradores y jueces. 6 años ha que no he visto ahorcar a un ladrón en Sevilla. Lo que más hay en la ciudad son farsantes, amancebados, testigos falsos, jugadores, rufianes, logreros, regatones y vagabundos. Y no refiero más por no cansar a su ilustrísima. El cardenal Niño de Guevara convocó un sínodo en 1604 para establecer, entre otros asuntos, las fiestas fijas de los santos ilustres de Sevilla. En ese sínodo se aprueba algo que llegará hasta nuestros días y que marcará la vida de la ciudad, la estación de las cofradías a la catedral. Antes se dirigían a otros templos y cruceros, lo cual creaba problemas graves de organización. Con el decreto de Niño de Guevara nace la carrera oficial.
Este hecho nos pone sobre la pista de la visión barroca de la vida. Todo ha de someterse a la autoridad. La monarquía autoritaria rige los destinos de España. El poder se concentra en manos del rey, que no debe dar cuenta a nadie, solo a Dios. En la ciudad ocurre algo similar en el plano simbólico. Todas las cofradías deberán acceder a la catedral, donde tiene su sede el arzobispo. Es comprensible el afán ordenancista de Niño de Guevara. Téngase en cuenta que, según el informe antes mencionado, en Sevilla había 300 casas de juego y más de 3.000 prostitutas, rameras, que se les llama en el texto. Lo cual nos indica que no solo se dedicaba el personal a actividades piadosas. Durante los primeros años del siglo, los más celebrados pintores eran Alonso Vázquez, Juan de las Ruelas, clérigo y canónigo de Olivares, Juan de Uceda y Juan del Castillo, el maestro de Murillo. Entre los artistas de aquellos años destaca, y no solo por su arte, Francisco Pacheco, pintor, tratadista de arte y censor de pintura de la Inquisición. Pacheco era temido y respetado, a veces odiado porque rechazó algunos cuadros de otros autores por no ser adecuados con las Sagradas Escrituras. De ahí surge la coplilla maledicente, algo que persiste en el uso y las costumbres de la guasa sevillana. Ante el cuadro de un crucificado frío y desangelado, el ingenio popular se refugia en el anonimato y canta así. ¿Quién os puso así, señor, tan desabrido y seco? Vos me diréis que el amor, mas yo digo que Pacheco. Pacheco no solo tenía buena mano para el dibujo, faceta en la que fue un auténtico maestro. También tuvo buena vista a la hora de elegir esposo para su hija. En su taller aprendía el oficio un joven que nació en 1599 en la calle de la Gorgoja, hoy Morería, en plena collación de San Pedro. Fue bautizado en la parroquia del mismo nombre, donde recibió el nombre de Diego Rodríguez de Silva. Estos apellidos, de raíces judías y portuguesas, los ocultaría con el tiempo para convertirse en Diego Velázquez. Velázquez es el primogénito de una familia de 8 hermanos, hijo y nieto de calceteros y escribanos, que viven en la calle de la Gorgoja. Velázquez va a inclinarse muy pronto por el mundo de la pintura. Ya en 1611 entra en el taller de Francisco Pacheco. Un Pacheco que le abre las puertas al mundo erudito, al mundo intelectual de Sevilla. Pacheco escribe que los pintores nacen, pero si bien esto es cierto, también los grandes maestros se convierten en tales precisamente por vivir y por trabajar en un lugar específico. Y ese lugar específico para Velázquez va a ser Sevilla. Una Sevilla que es una auténtica Babilonia del arte en las primeras décadas del siglo XVII y que se convierte en la gran maestra. Un Velázquez que desde que se examina como pintor en 1617 hasta su marcha definitiva en 1623 va a dar un cambio radical en el mundo de la pintura sevillana. Un cambio radical precisamente por la novedad de los temas que introduce, como son los bodegones con figura, pero también por la forma en la que va a representarlo, con una atención al detalle natural, al detalle realístico, y también por el mundo de los affecti, el mundo de las emociones y de los sentimientos. Velázquez, en 1623, abandona definitivamente Sevilla y se marcha a la corte del Rey Planeta. Una corte que, aunque Velázquez va a residir allí, él siempre se va a considerar sevillano. De hecho, alguna de sus obras va a afirmarlas con ese apelativo. Y un Velázquez que, aunque no vuelve jamás físicamente a Sevilla, siempre la va a recordar y siempre va a estar muy cercano emocionalmente a su lugar de nacimiento.
El joven Velázquez fue aprendiz durante varios años en el taller del maestro Pacheco, que se dio cuenta de las posibilidades del futuro genio. Y hace lo contrario de lo que se acostumbraba. En vez de esconder a la hija del aprendiz, facilita el conocimiento mutuo. Diego Velázquez y Juana Pacheco se casarán en la parroquia de San Miguel. Velázquez es un artista ambicioso, con las ideas claras. En esto influyó su suegro Pacheco. Gracias a su genio, se convierte en un pintor al que no le falta la clientela. Al poco tiempo de ejercer, ya tiene un esclavo negro que aparecerá retratado en el cuadro de la Adoración de los Magos como rey Baltasar. En ese lienzo también podemos ver a su mujer, Juana, representando a la Virgen María, y a su suegro como el rey Melchor. Curiosamente, el niño Jesús es una niña, la hija de Velázquez, quien también se retrata a sí mismo en el papel del rey Gaspar. Durante su etapa sevillana, Velázquez pintará uno de los cuadros más simbólicos, el Aguador de Sevilla. Las tres edades del hombre están representadas en la escena. El viejo da el agua de la experiencia al joven, mientras al fondo el adulto la consume. Los personajes y las vasijas se complementan, y en la copa aparece un enigmático higo que ha sido interpretado de varias maneras. ¿Un ingrediente para calmar la sed? ¿Para aromatizar el agua? ¿Un símbolo sexual? Como siempre, hay sus opiniones. Durante esos años, también pintó el retrato del presbítero Cristóbal Suárez de Rivera, que está en el Museo de Bellas Artes. Velázquez era un hombre inteligente que vio la decadencia de Sevilla, una ciudad que se le quedaba pequeña. Por eso, puso sus miradas en la corte. Gracias a la influencia de Pacheco y del conde duque de Olivares, al que también retrataría, Velázquez recala definitivamente en la corte en 1623, tras una primera tentativa un año antes. La pirámide social del siglo XVII es de base ancha. La inmensa mayoría pertenece al escalón más bajo. Son los pecheros, los que pagan impuestos, los que sostienen un Estado en permanente bancarrota. Las clases privilegiadas son la nobleza y el clero, que están exentos de pagar impuestos. No pagan y encima cobran. Dos motivos por el precio de uno. Los pecheros pagan y mantienen guerras lejanas que ni les van ni les vienen. Esta diferencia social solo puede salvarse de dos maneras: entrando en el clero o comprando un título nobiliario, algo al alcance de pocos, un hábito de una orden militar, algo más asequible, o consiguiendo, tras numerosos sobornos, una ejecutoria de hidalguía. Dos hábitos comprará un enriquecido comerciante de Indias que vivía en aquella Sevilla del siglo XVII. Don Tomás Mañara adquirió estos hábitos militares para sus hijos, el de Santiago para el primogénito y el de Calatrava para su hijo Don Miguel.
Así, los Mañara, los Pinelo, los Bucareli o los Jácome, enriquecidos al calor del comercio con América, buscan la nobleza para sus hijos comprando títulos o acordando bodas de conveniencia. Memento homo qui a pulvis eres et in pulveren reverteris. Recuerda, hombre, que polvo eres y que en polvo te has de convertir. Polvo, ceniza y gusano, la suprema verdad que ha de reinar en nuestros corazones. Palabras dudas, sin duda, las que pronunciaba Miguel de Mañara, don Miguel de Mañara y Vicentelo Vázquez de Leca, aquel descendiente de italianos que simboliza toda la Sevilla del barroco. ¿Por qué? Pues porque estamos ante un mito universal, un mito del personaje que es rico, esa riqueza de la Sevilla barroca, y que llega un momento de su vida que se arrepiente dentro del gran teatro barroco. Llega a ver su muerte en directo, llega a ver a los pobres, llega a tratar a los pobres con sus propias manos y llega un momento de conversión. Sin duda el Concilio de Trento tenía en él un ejemplar fundamental, la conversión del pecador, un pecador que reorganiza el antiguo Hospital de la Caridad, refunda el antiguo Hospital de la Caridad, donde pide que sea enterrado a los pies para que todo el mundo pise su tumba, para que todo el mundo pise su injusto cuerpo de estar delante de Dios. No hay una verdad barroca más suprema que la de Miguel de Mañara. Él, que comenzó siendo un rico, acaba tratando a los pobres con sus propias manos. Es un poco la simbología de la Sevilla del barroco, desde la máxima riqueza a la máxima pobreza. Visitar el Hospital de la Caridad, ver los lienzos de Valdés Leal, ver el supremo acto de caridad cristiana que es enterrar a los muertos, representado por Pedro Roldán, es el compendio sin duda más claro de la Sevilla del siglo XVII. Miguel de Mañara es el pretendido don Juan Tenorio, el hombre de carne y hueso que inspira el mito literario. Hijo de un rico comerciante, no debió ser ni más ni menos pecador que los restantes hijos de la buena sociedad de la época, aunque está documentada su pertenencia a la Hermandad de la Soledad, para la cual pidió limosna por las calles como era costumbre entre los hermanos. No tuvo que preocuparse de nada para vivir en la comodidad de su palacio familiar del barrio de San Bartolomé. Casó en enero de 1649 con doña Jerónima Carrillo de Mendoza, señora de Montejaque y Benauján, un matrimonio típico de la época en el que él aportó el dinero y ella los títulos nobiliarios. Vaya lo comido por lo ascendido. Con el paso del tiempo, este matrimonio de conveniencia giró al amor y derivó en una historia sentimental. Cuando murió doña Jerónima en 1661, Miguel de Mañara entra en una crisis que no es precisamente la del Tenorio. Ese fue el gran golpe de su vida, no el legendario y muy literario encuentro con su propio entierro en la calle del Ataúd. Don Miguel se retiró a la Sierra de Ronda y volvió al cabo del tiempo a Sevilla para revitalizar la Hermandad de la Santa Caridad, que se dedicaba a enterrar a pobres y ajusticiados y a recoger enfermos. Pero ya entonces era otro hombre, el nuevo Mañara, el autor de El discurso de la verdad, que comienza con un inquietante recuerdo a que polvo somos y en polvo nos habremos de convertir.
la iglesia y el hospital son obras de Mañara. Una lápida atestigua el afán de permanencia en el futuro. Esta casa durará mientras a Dios temieren y a los pobres de Jesucristo sirvieren, y entrando en ella, la codicia y vanidad se perderá. La iglesia del Señor San Jorge, que este es el título de tan celebrado templo, es el mejor libro abierto para explicar el arte y el pensamiento del barroco. Su autor, su ideólogo, Miguel Mañara y Vicentelo de Leca, los demás artífices del monumento, pintores, arquitectos, escultores, yeseros, son un mero acompañamiento a una mente barroca por excelencia. En el atrio de la iglesia están las tumbas de los hermanos mayores de la Santa Caridad, sin más escudos que la cruz y la calavera. Como les enseñó Mañara a sus hermanos en la Santa Caridad, las únicas armas válidas son las de la Pasión de Cristo. Don Miguel mandó enterrarse justo a la entrada de la iglesia para que todos pisaran su tumba, y además mandó que en la lápida pusieran: aquí yacen los huesos y las cenizas del peor hombre que ha habido en el mundo. Rueguen a Dios por él. Este texto fue muy utilizado por todos aquellos que quisieron ver en Mañara la figura de Don Juan. Pasada la puerta de entrada, en las yeserías del sotocoro, están escritas las bíblicas obras de misericordia que relata el evangelista Mateo. Venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde el principio del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui emigrante y me acogisteis. Junto a este espacio, las postrimerías de Valdés Leal enseñan al visitante que in ictu oculi, en un abrir y cerrar de ojos, finis gloriae mundi, se acaban las glorias del mundo. La muerte, vulgo la canina, llega con su caja de pino y su guadaña para apagar en un momento la llama de la vida. Una muerte que ha de llegarle a todos, ricos y pobres, reyes, papas y obispos, arquitectos y escritores. Todo terminará en un pudridero. Tras la muerte, en una balanza habrán de pesarse las obras de caridad con los pecados para que el resultado sea justo, ni más ni menos. En la única nave de la iglesia, las pinturas de Murillo que pervivieron al saqueo francés muestran sus enseñanzas. Hay que curar a los enfermos, como hizo Santa Isabel de Hungría con los tiñosos. Llevar al hospital a los moribundos, como San Juan de Dios. Dar de beber al sediento, como Moisés. Dar de comer al hambriento, como hizo Cristo al multiplicar los panes y los peces. Y sobre todo, dar sepultura al ajusticiado, función principal de esta casa. Para ejemplificar este mandato, Miguel Mañara le encargó un soberbio retablo a Bernardo Simón de Pineda y Pedro Roldán, que escenifica el entierro del Cristo. Aquella sociedad, fuertemente asentada en privilegios y tradiciones, entrará en crisis por un hecho tan temido como inevitable: la peste. Una epidemia devasta Sevilla en 1649, reduciendo su población a la mitad. De 120.000 habitantes, quedan vivos 60.000. Imaginemos qué ocurriría si en nuestra época murieran 300.000 sevillanos en solo unos meses. La crisis se hace presente. Esta palabra, proveniente de la medicina, se instalará en el lenguaje barroco para definir la época, como bien señala Maraval en su imprescindible obra.
La fe es todavía el único recurso al que se encomienda una población que ignora los principios de la ciencia. El Ayuntamiento de Sevilla aún cumple con el voto al crucifijo de San Agustín el 2 de julio y a la Virgen de la Iniesta el 8 de septiembre, pues estas fueron las imágenes a las que más se encomendaron los sevillanos para salir de aquella gravísima epidemia. La crisis demográfica provocada por el gran número de muertos provoca una crisis económica de la que Sevilla no se pudo reponer. Para Ortiz de Zúñiga, 1649 será el año más trágico de la historia de Sevilla. El 17 es el siglo de la crisis social, demográfica, económica y del apogeo de las artes. Entre ellas, la poesía. Destacaron los poetas sevillanos del barroco que se reunían en tertulias y que consiguieron elevar la lengua castellana a las más altas cotas de la literatura. Ya en el siglo XVII, Juan de Arguijo es un poeta importante, llegó a escribir una poesía que tiende un poquito a la erudición. No fue muy reconocido en su día y posteriormente la mayor parte de sus poemas fueron publicados tras su muerte. Por otra parte, Jáuregui, del que podríamos destacar su faceta tanto de pintor como de escritor, fue un poeta que destacó tanto por sus filias como por sus fobias. Fue amigo y admirador de Cervantes, a él le debemos un retrato que es el que circula más ampliamente, y sin embargo fue enconado enemigo tanto de Góngora como Quevedo. Fue también un gran alguien que luchó y recriminó el culteranismo. En aquella Sevilla azotada por la peste, permaneció el gran pintor de la ciudad. Otros, como Velázquez, Alonso Cano, Zurbarán o el irascible Herrera el Viejo, se marcharon. Murillo, el pintor del barrio de Santa Cruz, se quedó y gozó en vida de un éxito que luego se prolongaría en el tiempo hasta hoy, la fortuna crítica que se llama. Murillo consigue aunar lo culto y lo popular, y refleja la dureza de la realidad social con una dulzura que atenúa el rigor de lo que veía a su alrededor. Pintor que fijó el canon sevillano de la Inmaculada siguiendo a Pacheco, que años antes, en el arte de la pintura, había establecido cómo debía representarse. Ha de pintarse a la señora en la flor de su edad, de 12 a 13 años, hermosísima niña, lindos y graves ojos, nariz y boca perfectísima y rosadas mejillas, los bellísimos cabellos tendidos, de color de oro, con túnica blanca y manto azul, que así se apareció esta señora a doña Beatriz de Silva, vestida de sol, coronada de 12 estrellas compartidas en un círculo claro, entre resplandores, debajo de los pies una luna. Pasó el siglo de la decadencia y del esplendor, pero el barroco quedó, y la ciudad lo recrea cada año cuando llegan los días grandes de la Pasión, porque en Sevilla la Semana Santa es algo más que una fiesta, es la liturgia que nos sumerge en el espejo del tiempo, que nos lleva, río arriba, al siglo en que la ciudad fue grande. De aquella época nos quedan las obras que contienen los pulsos y que arrancan las emociones más hondas,
Tal vez todo comenzara con el Cristo de los Cálices, ese crucificado de montañés policromado por Pacheco que se guarda en la catedral como si fuera la raíz, el fermento, la llave más preciada del tesoro de la imaginería barroca. Cristo vivo que inspirara clemencia, como lo encargó el arcediano Vázquez de Leca para rezarle en su oratorio particular, sin excesos innecesarios que acentúen su dolor. Cristo que mira directamente al que tiene arrodillado a sus pies. Cristo de cuatro clavos, según la visión que tuvo la sueca Santa Brígida. De esa matriz del barroco sevillano surgió pocos años después la imagen del Jesús de la Pasión. El canon del crucificado y el del nazareno ya eran el molde perfecto para que el discípulo de Montañés cogiera la gubia y descifrara el verdadero rostro del dios de la ciudad. No hace falta decir su nombre. Aquel imaginero pasó tres siglos ocultos en el anonimato. Sus obras le fueron adjudicadas al maestro Montañés. Pero una investigación en el archivo de protocolos notariales, ya bien entrado el siglo XX, demostró que Juan de Mesa fue el gran artista de nuestra Semana Santa. El imponente crucificado del amor, la serenidad del Cristo de la buena muerte, el movimiento contenido del Cristo que busca el abrazo de la conversión del buen ladrón. Todas estas obras salieron de la gubia de Juan de Mesa, el imaginero cordobés que llevó la imaginería de Sevilla hasta la hondura del realismo barroco. Grandes obras también fueron los misterios que nacieron en el taller de Roldán. Teatralidad en la calle. Otra vez, los tres tiempos del verbo en los misterios de la carretería, la quinta angustia y la mortaja. El Calvario de la Hermandad de la Carretería nos muestra el momento inmediatamente anterior al descendimiento. El antes, reflejado en la actitud de los santos varones y de las Marías que esperan el cuerpo yerto del crucificado. El durante, esa presente sucesión según Quevedo, queda plasmado en el paso del descendimiento, vulgo quinta angustia. Todo, incluido el cuerpo del Cristo, está suspendido en el aire del momento, en la fragilidad efímera del instante. Pues, inevitable como la muerte, reposa en los brazos de aquella piedad de Santa Marina que hoy conocemos por el nombre de la Mortaja. Pero la cúspide de la imaginería estaba aún por llegar. La muerte incesante se plasmó en la efigie de un crucificado expirante,
que cada Viernes Santo cruza el río que parte la ciudad en dos. En sus ojos se refleja la corriente que no ve. Su eterna agonía, tan paradójicamente barroca, es el tránsito de la luz a la sombra. Es el Cristo expirante que contiene toda la tensión que los artistas del 17 quisieron imprimir a sus obras. Es la obra maestra de Francisco Gijón, Ruiz Gijón, según el nomenclátor callejero, un hombre que pasó a la historia como el autor del Cachorro. Según cuenta la leyenda popular, el postrer suspiro de un gitano de Triana le sirvió al escultor utrerano para elevar a la escultura barroca al cenit de la perfección. Contradicciones, tensión, teatralidad, unicidad, lujo, ostentación, simbolismo y la muerte rondando con su esquila lúgubre para buscar el horizonte necesario de la esperanza. Es el siglo de las sombras, pero también la centuria de la luz que se hace verde y esperanza junto al arco que sirvió de entrada a la ciudad. Su barrio lleva impreso en su nombre la huella de los labradores que lo habitaron en la época romana. El huerto de Macarius, el barrio de la Macarena. La vieja Hispal, ciudad sobre palos, no tiene más remedio que volver la vista a Hispalis y al siglo que le dio el esplendor barroco. Es la gran huella que nos ha dejado el siglo XVII, la Semana Santa.